Bueno, la verdad es que estoy todavía movida por la práctica de Amaya. Entre esto y que el nombre que me surgía no decía Claudio, sí, digo, madre de Perdón, Dios, perdón. que no, está bien, ha sido un momento de... Bueno, pues centrándome de nuevo... Voy a pasar al siguiente ponente, Claudio Araya, que nos va a hablar y a dar una práctica sobre humanidad compartida, que es un concepto difícil de definir, ¿no? Pero que para mí el pensar que todo el mundo quiere lo mismo, no sufrir, me acerca más a las personas. Claudio, gracias por haber aceptado esta invitación y te dejo en línea. Gracias, Eva, y gracias a todos y a todas por la invitación y por generar este espacio de comunidad, de encuentro y de práctica. Me siento súper contento y agradecido de poder estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, yo estoy desde Chile, desde Santiago de Chile, y sé que muchos amigos están desde distintos lugares. Argentina, España, Perú, y así, suma y sigue. Bueno, gracias Eva y gracias a todos los que están conectados a esta hora. Aquí en Sudamérica es de mañana y en España tengo la impresión que es mediodía o 1 de la tarde por ahí. Y bueno, quería decir que creo que lo que está ocurriendo en este espacio es un ejemplo de humanidad compartida. Poder poner al servicio de los demás la práctica, las reflexiones durante un día completo, ya estamos hacia el final de este. Y bueno, yo quisiera dedicar unos minutos a poder entrar en contacto con la noción de humanidad compartida. Porque creo que puede ser tan importante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, tiempos donde tenemos un desafío enorme como seres humanos. Estamos viviendo momentos de crisis globales, realmente, ¿no? Tenemos la crisis planetaria, la crisis sanitaria, en varios lugares del mundo también, crisis sociales, incluidos en Chile y en otros países también. Y bueno, creo que necesitamos repensarnos y creo que este es un buen momento para hacerlo. En realidad, si no lo hacemos ahora, no sé cuándo. Entonces, mi intención es aportar con un granito de arena a algo de este repensar. Y solo quería hablarles de un tema este día, en estos minutos que tenemos, e invitarlos también a hacer una práctica asociada a este tema. Y el tema que quisiera traerles, si lo pudiera poner en un título, sería Cultivando la Humanidad Compartida. Que claro, lo hemos escuchado a lo mejor, sobre todo las personas que han... están interesadas en el mundo del mindfulness, de la compasión. Y creo que si nos detenemos en él, en la idea y en el espíritu, como decía Eva, tiene que ver con un reconocer algo que está ahí, que es que todos los seres humanos compartimos cosas esenciales, realmente esenciales. Puede ser que nos diferenciemos en muchas cosas, pero compartimos cosas vitales, como por ejemplo, compartimos que estamos vivos en este mundo, que nuestras vidas son transitorias, que estamos expuestos todos a momentos de decepción, de sufrimiento,
y al mismo tiempo no queremos sufrir, queremos tener una buena vida, queremos estar bien y también anhelamos que nuestros seres queridos estén bien, los seres que apreciamos, que valoramos. Y muchas veces pasa que entre tanta información y tantas diferencias se nos olvida esto que tenemos en común. Cuando estamos pasando un momento difícil, también se nos tiende a olvidar que esto que vivimos también lo viven otros. Compartimos un mismo sentir, una misma sensibilidad. Y de eso se trata un poquito la humanidad compartida, cómo poder volver a conectar con esta dimensión de sensibilidad compartida. Creo que, bueno, yo soy psicólogo, trabajo en el ámbito de las ciencias sociales y hay algo que a mí no me deja de sorprender, que quiero compartirlo, es que sabemos mucho sobre como lo opuesto a la humanización. Está muy descrito y estudiado los procesos de deshumanización, de infrahumanización, que es cuando uno ve al otro como menos o diferente a la propia humanidad o al propio grupo. Sin embargo, sabemos muy poquito en realidad sobre los procesos de humanización, por lo menos a nivel científico. Sin embargo, creo que esto está a ese nivel, pero también está a un nivel muy experiencial. Todos nosotros compartimos experiencias y momentos en los cuales nos hemos humanizado a nosotros mismos y a los demás. Por lo tanto, sí sabemos de cómo humanizarnos. Si es que estamos aquí hoy es porque hemos recibido el cuidado, el cariño y el ser visto por otros. Si tuviera que resumirlo en una frase o en una palabra y tratando de conectar con una cosa que es esencial, quizás de las dos o tres cosas esenciales en la vida, tienen que ver con que compartimos una necesidad común de ser vistos, de ser reconocidos por los demás. Hay una especie como de vulnerabilidad que está ahí a flor de piel y que puede ser que protejamos, cubramos, levantemos barreras ante esa vulnerabilidad. Pero eso no quita que esté ahí. Entonces, yo tengo la impresión que cuando abrimos el corazón, cuando nos exponemos y estamos junto a otros, con el corazón abierto, tocamos una fibra que es personal, pero al mismo tiempo es muy relacional, ¿no? Es compartida con los demás. Aquí en Chile tenemos un dicho, no sé si será compartido en otros lugares, que dice que pena compartida es media pena y alegría compartida es doble alegría. A mí me gusta mucho ese refrán, porque en realidad la alegría, la pena y todo lo que nos pasa no es solamente individual. En realidad es una experiencia relacional y compartida con otros. Por eso, mindfulness yo creo que no es solo una práctica individual para hacerla solo en tu casa, ponerte un audífono como este y olvidarte del resto del mundo. Al contrario, es una práctica para estar en el mundo con otros. Es una práctica para estar en la vida. Es un modo de ser y estar en el mundo. Y una buena prueba de esto es lo que hemos estado viviendo esta jornada. Desde distintos lugares, distintas organizaciones, personas, voluntades,
trascienden lo personal para ponerlo al servicio de algo mayor. Y eso no me deja de conmover y me siento como contento y agradecido de poder visibilizarlo. Entonces, quizás sintetizando y yendo a lo nuclear, creo que la humanidad compartida nos conecta y requiere un poquito de coraje conectar con esta dimensión, porque implica conectar también con nuestra vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad tiene el potencial de aislarnos, pero también tiene el potencial de conectarnos con un nivel de profundidad mayor que el que tenemos quizás si estamos en la pura superficie, ¿no? de nuestras vidas, si estamos en las barreras o en los condicionamientos o en los roles. Por eso vernos, conectar, es tan valioso y tan necesario. Volvemos a sentirnos humanos, vistos, reconocidos. Entonces, yo quiero invitarles a tocar un poquito esta dimensión de la humanidad compartida. Creo que es algo con lo cual todos nosotros venimos, pero al mismo tiempo es algo que también podemos ampliar, ¿no? Podemos correr un poquito la barrera de quienes consideramos los seres que merecen nuestra bondad y gratitud, para ampliarlo en realidad a los demás seres, ¿no? A los seres sintientes. Y eso significa tomar perspectiva de nosotros, de los demás. No quedarnos con nuestra identificación, voy a usar una palabra rara, ¿no? Como nuestra identificación parroquial, ¿no? Como de solo nuestros seres queridos más cercanos. Quisiera decir dos cositas más y luego invitarles a la práctica en este diálogo. Siento que estamos teniendo un diálogo. Lo primero que quería decir es que todos hemos tocado esto alguna vez. Seguro. Puede ser incluso que lo hayamos tocado con personas no tan familiares. Quizás en algún viaje, quizás con alguna persona con quien no esperábamos tener un encuentro de conexión de humano a humano. Quizás en algún taller. Seguro, si has hecho algún taller, han habido momentos de humanidad y de conexión. Incluso si no conoces mucho al otro. O en algún viaje y así, con algún desconocido. Es decir, todos tenemos en nuestro background, en nuestro bagaje, momentos y experiencias de humanidad compartida. Y bueno, podría estar hablando de esto horas, pero voy a ser muy sintético. Lo otro que quería decirles es que tenemos el potencial de volver a tocar esto, volver a tocar esta humanidad compartida. Y creo que no es tan difícil. Y tengo la intuición, porque por ahora es solo una intuición, que la humanidad compartida es el antídoto para el aislamiento, para el sentirnos separados de los demás. Y en tiempos como los que corren, ¿no? De incertidumbre, de ansiedad también, de no saber muy bien qué va a pasar, creo que nuestro propio refugio puede ser el hacer florecer nuestra humanidad. Y cuando digo humanidad me refiero a abrir nuestro corazón para entrar en contacto con el otro y ver que el otro no es distinto a mí, que en realidad estamos hechos del mismo material y tenemos una experiencia similar, aun cuando hay matices, diferencias particulares. Pero en lo básico somos muy parecidos. Estamos expuestos a la enfermedad, a la muerte. También podemos sentir alegría, también podemos sentir amor. Y estamos viviendo como condiciones más o menos similares. Bueno, y creo que la pandemia nos refleja un poquito esto también.
Última cosita, perdonen que me entusiasme. Hay un estudio, por ejemplo, en la Universidad de Chicago, que muestra que el aislamiento genera más problemas o influye más en la muerte que síndromes como el alcoholismo y el tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Entonces el aislamiento es también una especie de enfermedad que puede agudizarse en nuestros tiempos. Y creo que el antídoto es cultivar nuestra humanidad compartida. Bueno, dicho eso, quiero invitarles a hacer una pequeña práctica. Realmente estoy muy contento de poder hablar de esto aquí con ustedes. Ojalá que nos podamos también conectar en vivo y yo verles las caras también. Ahora me la ven ustedes a mí. Bueno, quiero invitarles a hacer una pequeña práctica de humanidad compartida, de unos 5 o 6 minutos, muy cortita, para ir cerrando este bloque y dar paso al siguiente, si les parece. ¿Puede ser? Vale. Entonces, te quiero invitar a buscar una postura cómoda. Yo también aprovecho de soltarme. Puedo soltar los hombros, puedo relajar el cuello. Puedo hacer unas dos o tres respiraciones profundas. Yo voy a cerrar los ojos. Y puedo conectar un momento con el silencio, quizás con los sonidos que hay a mi alrededor. Realmente no tienes que hacer ningún esfuerzo por estar aquí. Simplemente puedes estar y notar cómo estás. Puede ayudar a volver un poquito al cuerpo y a la respiración. Y quiero invitarte a que reconozcas que tú y yo y todos hemos tenido momentos de dificultad, de soledad, de sentirnos vulnerables alguna vez en nuestra vida. Y que ya el hecho de saber que esto es algo compartido puede abrirnos una nueva perspectiva. Y fíjate cómo se siente tener esta noción de que esto que me ocurre a mí también le pasa al resto. Y quiero invitarte que pudieras hacer presente algún momento en tu vida en que te hayas sentido vulnerable, sensible por alguna razón, y que a la vez te hayas sentido vista o visto por alguien.
Quizás alguien que te acogió, alguien que te abrazó o te miró o te entendió. Quizás sin palabras, seguro, sin sermones, solo un momento de copresencia. Un momento en que tú hayas estado ahí con tu corazón abierto y hayas encontrado a alguien también con el corazón abierto para ti. Incluso si ha sido un momento difícil, puede ser que haya sido un momento que te hayas sentido sostenida o sostenido. Y date permiso para quedarte ahí un momento en ese sostén, cómo se siente en el cuerpo, cómo se siente en la respiración. ¿Cómo se siente en tu rostro? Si puedes evocar un momento esa sensación de humanidad compartida. Y en realidad, no importa si eso fue breve, unos segundos, o duró un minuto o dos, o lo que haya durado. Puedes chequear que en esta sensación hay algo muy profundo. Muy valioso. Y por último, invitarte a si puedes hacer algún gesto tuyo que permita conectar con este sentir de humanidad compartida. Y permítete también sentir este gesto. Y verlo como un tesoro, un regalo tuyo y también del otro. Un regalo que está en el entre. Y que es algo, si lo sientes, es algo que está en ti. Que puedes volver a traerlo más allá de la situación puntual. Y muy suavemente. Estos últimos segundos, invitarte a respirar y a sentir esto que nos hace comunes, esto que nos conecta, sabiendo que es algo que está en ti y que seguro, seguro que lo has regado y que lo puedes seguir regando. En tu práctica, en instancias como esta, y también en tu vida cotidiana con las personas con las que te encuentras. En realidad está en ti, en tu mirada, en tus gestos, a veces sin palabras.
Y suavemente, muy suavemente a tu ritmo, vamos a comenzar a ir volviendo. Quizás agradeciendo el haber entrado en contacto con esto. Y cuando guste puedo ir moviéndome un poquito, si quiero sacar mi gesto y puedo también notar la diferencia. Pero vamos siendo amables con nosotros y vamos volviendo, abriendo los ojos y entrando en contacto ahora también con la pantalla, con este momento exacto en que estamos, en que no somos distintos. Gracias. Gracias, Claudio. Gracias por tus palabras, que me hubiera quedado horas escuchándote, y también por esta práctica. Y bueno, me quedo con muchas cosas, pero me quedo con ese antídoto al aislamiento. Ojalá que pudiéramos hacer muchos antídotos, muchas dosis de antídotos, que se esparcieran, igual que se está esparciendo la semilla por aquí. Gracias. Gracias Eva por estar ahí, por tu mirada, por verte y gracias por la invitación. Pues os invito a entrar en el silencio mientras esperamos a otra querida amiga, compañera de viaje, que nos va a facilitar la próxima práctica.